En nuestro país, esta es la realidad en la que viven más de 7.4 millones de personas, quienes apenas tienen lo suficiente para comer. Sí, escuchaste bien. Esto sucede en México. Resulta inaceptable el hecho que millones de mexicanos carezcan en nuestros días de una alimentación suficiente, estable, de calidad y nutritiva. Por ello, el Gobierno de la República implementó una estrategia de inclusión y bienestar social que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyos objetivos son cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia. Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. Minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios. Promover la participación comunitaria. Con estos esfuerzos, esta cruzada cubrirá los 400 municipios prioritarios de manera urgente. Por ello, en conjunto con los gobiernos, municipios y ciudadanos, esta cruzada es una de las acciones con las cuales movemos a México.